Un gran saludo a toda la afición hípica que está en sintonía de nuestro programa Los Destacados. Para el Óvalo La Rinconada, en la segunda reunión del año 2024, que consta de 10 competencias, bastante parejas cada una de las 10 que fueron confeccionadas para este 21 de enero. Y quien les saluda, René Ríos, estamos listos para llevarles el buen análisis desde hoy lunes. Los destacados como Folklore, que fue destacado desde el lunes cuando había muchos datos en esa carrera. Nosotros dijimos desde el lunes que Folklore era uno de los destacados y así respondió. Vamos rápidamente con la primera competencia en distancia de 1200 metros. Y recuerda que Ruleta Royal es la aplicación de apuestasroyal.com que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar de manera inmediata. Presenta precisamente apuestasroyal.com y su aplicación Ruleta Royal. Nuestro primer destacado y no es otro que el número uno, Mr. Camilo. Número uno con la monta de Ángel Alciro Castillo. La preparación de Ricky D'Angelo. Esta yunta va a ganar bastante carrera en el primer meeting en el Óvalo de la Rinconada. Este número uno, Mr. Camilo, en una prueba condicional de reclamo, si observamos las carreras de este ejemplar y al lote que se va a enfrentar, indiscutiblemente tiene la primera opción de la competencia. El kilómetro en 74 en pelo cómodo, se vio bien y remató en 13-2. El 1, Mr. Camilo, nuestro primer destacado en la primera competencia del programa. Y recuerda que Ruleta Royal es la aplicación de apuestasroyal.com que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar en nuestro hipismo venezolano y en el deporte de tu preferencia. Apuestasroyal.com presenta nuestro segundo destacado en la segunda competencia en distancia. La distancia será en 1100 metros y se trata del número 2, Furlan, número 2, con la monta de José Gilberto Hernández. Viene de llegar segundo en el clásico comparación detrás del ejemplar Arcano. Ahora 500 metros menos es la velocidad de la competencia y lleva la buena monta de José Gilberto Hernández, que en velocidad es difícil de pasar. El ejercicio de este ejemplar fue el kilómetro en 68-1 en silla movido, respondió y remató en 12-4. El 2, Furlan, número 2, nuestro segundo destacado en la jornada dominical para este domingo 21 de enero. La tercera carrera en distancia de 1400 metros, vamos a aplicar una doble fórmula. El número 3, Pompeyo, número 3, con la monta de Carlos Brito, viene de ganarlo en dos competencias consecutivas. Se ha lanzado a correr el ejemplar, 45 días sin correr, y su ejercicio del kilómetro en 71.4 en pelo contenido, viéndose muy bien, rematando en 12.3. Acompañaremos con el número 2, Shackman, número 2, con la monta de Francisco Quevedo, 35 días sin correr, a pesar de sus dos últimas actuaciones, que ha corrido en una prueba selectiva en una condicional especial, en este lote con la monta de Quevedo tiene opción de estar decidiendo y atropellando en los metros decisivos. Trabajó de segunda vuelta los 600 metros en 45 de pelo, viéndose muy cómodo y rematando en 13-3. Y en la cuarta carrera, en distancia, la cuarta carrera será en distancia de 1200 metros, una condicional especial. Vamos a indicarles como la primera opción este número 3, Bravucón, número 3, otra buena monta de Francisco Quevedo. Es un ejemplar que viene de llegar segundo detrás del ejemplar Katy de Pedro en una condicional en 1600 metros. Ahora 400 metros menos, él posee una atropellada corta y por eso estas distancias le caen muy bien a este ejemplar Bravucón, que ejercitó los 600 metros en 41.2 en pelo, viéndose cómodo y rematando en 13. Y vamos a acompañarlo con el número 1, Pim Pom, número 1, con la monta de Ángel Alciro Castillo. Es un ejemplar que realmente es cierto que se ve subido de agrupación, pero no es menos cierto que en cancha anda extraordinario este caballo. 1000 metros en 72.4 en pelo, cómodo, fenómeno, y remató en 11.4, y lleva por supuesto la monta de Ángel Alciro Castillo. El 3, Bravucón, debe ser el ganador de la competencia. El 1, Ping Pong, número 1, para sorprender en esta cuarta competencia del programa.
Recuerden, mis amigos, que Ruleta Royal es la aplicación de apuestasroyal.com que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar de manera inmediata. Tenemos, como siempre, las mejores opciones para ti, las mejores probabilidades y, por supuesto, esa garantía en tus pagos. Somos Ruleta Royal, la aplicación de apuestasroyal.com que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar en nuestro hipismo venezolano y en el deporte de tu preferencia. Te invitamos a descargar en Play Store Ruleta Royal, que es la aplicación de apuestasroyal.com que te invita a seguir disfrutando de nuestro hipismo venezolano con Apuesta Royal y su aplicación Ruleta Royal. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Llegamos a la quinta competencia del programa. Recuerden que serán 10 carreras en la segunda reunión dominical, 21 de enero. En esta quinta competencia, una prueba condicional de reclamo, vamos a indicarles una triple fórmula. La competencia es bastante pareja. Esta quinta competencia, que sería la primera válida para el juego del 5 y 6 nacional, el 9 Special Eviction, número 9, vamos a indicarlo como la primera opción de la competencia con la monta de Mike Oribarra. En su última arribó segundo detrás del ejemplar Drassler, pero en 1100 metros, ahora son 100 metros más. Es un ejemplar que se mantiene muy bien en cancha, ejercitó en los 800 metros en 49.4 en silla saliendo al tiro y luego se vio muy bien rematando en 12.2. Acompañaremos con el número 7, el ejemplar Willie Horton, número 7, con la monta de Francisco Quevedo. Lleva buena monta Francisco Quevedo este domingo en el Óvalo Arrinconada. En su última arribó segundo detrás del ejemplar Son Classic y por rating me da este ejemplar Willie Horton, que ejercitó los 1000 metros en 77.3 en pelo contenido y rematando en 12.2. Y vamos a indicarles a este número 6, Ciclón, número 6, pendientes, porque este ejemplar posee velocidad suficiente para salir disparado en punta y venirse de extremo a extremo. Este número 6, Ciclón, el tordillo, que en su última arribó tercero detrás del ejemplar Runner, corriendo de menor a mayor con la monta ahora de Emerson Medina, ejercitó este ejemplar de segunda vuelta 600 metros en 41.1 en pelo cómodo y viéndose muy bien rematando en 12.2. Luego, en la sexta carrera, en distancia de 1100 metros, una prueba bastante pareja con varios debutantes, vamos a indicarle como la primera opción al stand número 6, Mortero, número 6, con la monta de Ángel Castillo. Es un ejemplar que en su debut arribó tercero detrás del ejemplar Tintorero, luego segundo detrás de Super Matías y en su última, hace ya 180 días, llegó cuarto detrás del ejemplar Forcesco. Ahora, ante este lote con la monta de Castillo y la yunta con Ricky D'Angelo, ejercitando los 800 metros en 61 en pelo y no sé muy cómodo y rematando en 13.3, es la primera opción. Acompañaremos con el número 5, el dueño, número 5, con la monta de Jaime Lugo Jr., la preparación de Ademar Rodríguez pendiente, porque es uno de los debutantes que viene con varios aprontes, se ha visto bien en cancha y, ¿por qué no?, puede debutar ganando. Ejercitó los 800 en 50 y pasó el kilómetro en 63.3. Así que el 6, Mortero, y el número 5, el dueño, en la sexta carrera. Luego, en la séptima, en distancia de 1100 metros, vamos a indicarle como la primera opción este número 1, Vainandú, número 1, con la monta de Alejandro Briseño. La preparación de Ramón García, lo descansaron, viene a su reaparecida este ejemplar, se ha visto en cancha, el kilómetro en 71 en pelo, viéndose muy cómodo y rematando en 12.2. Vamos a acompañarlo con la velocidad del número 7, Paradigma, número 7, con la monta de Jaime Lugo. Es un ejemplar que en su última marcó parciales, salió disparado en punta y fue capaz de arribar segundo de Strava, el ejemplar High Potential, en distancia de 1300 metros. Ahora serán 200 metros menos, que por supuesto lo van a favorecer. Ejercitó este ejemplar los 800 metros en 49.4 en pelo, saliendo al tiro y luego cómodo rematando en 12.2. Luego, en la octava carrera, en distancia, la octava competencia del programa, en distancia de 1300 metros, vamos a indicarles como la primera opción de la competencia este número 11, Snow Sensation, número 11, con la monta ahora de José Moreno, viene a su reaparecida, tiene más de 90 días sin correr, viene de un triunfo, un segundo y un tercero, así que anda corriendo bien
en el lote de ganadoras de 2. Su ejercicio para esta competencia, 600 metros en 43, pasando los 800 en 56.3 y el kilómetro en 71.4. Este número 12, el número 11, Snow Sensation. Acompañaremos con la número 8, Altanera. Número 8, no me voy a caer en esta carrera con la monta de Ángel Castillo. Esta número 8, Altanera, que en su última mejoró bastante, arribando segunda detrás de la yegua Mamba Mentality. Esta yegua Altanera, con la monta de Castillo, ejercitó para esta competencia los 600 metros en 44.1 en pelo cómoda, rematando en 14. Luego en la novena competencia será en 1800 metros, una prueba bastante pareja. Esta carrera corre el Moro de Oro, Calgary, el ejemplar El Camilo, que gusta mucho en la cuadra de Peraza, Señor Indriago, Padel, Baco, Huracán Jesús, así que la competencia es muy pareja. Se juegan todos o por supuesto se indica un destacado. Y por eso nosotros te invitamos a descargar en Play Store Ruleta Royal, que es la aplicación de apuestasroyal.com que te invita a seguir disfrutando de nuestro hipismo venezolano con apuestasroyal.com y por supuesto su aplicación Ruleta Royal, que presenta nuestro destacado en esta novena competencia y nosotros que el número 8, Paddle. Número 8, indiscutiblemente este ejemplar tenemos que indicarlo, viene luego de haber participado en Panamá en el Clásico Internacional del Caribe, arribando sexto a 11 cuerpos del Emperor Blazing Burnhur. Ahora, si Ricky D'Angelo lo inscribe en esta competencia, porque este ejemplar anda bien en cancha. Su último apronte lo hizo y marcó el kilómetro en 74.2, los 1200 en 88, en pelo de menor a mayor, viéndose contenido y rematando en 12.4. El 8, Padel, el número 8, respetando la presencia, por supuesto, de estos ejemplares que ya les nombramos, vamos a indicarlo como destacado, el 8, Padel, en la novena. Y en la décima, en distancia de 1100 metros, vamos a indicarles una triple fórmula, por cortesía, por supuesto, de apuestasroyal.com y por supuesto su aplicación Ruleta Royal, que tenemos como siempre las mejores opciones para ti. Así que ingresa a apuestasroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal. En esta secta válida, la número 3, Luce de Luna. Número 3, como la primera opción de la competencia, es una yegua que reapareció, arribó segunda, perdiéndose por cabeza detrás de la yegua King Bárbara. Ahora más puesta, mejor trabajada, 70 días sin correr. Esta número 3, Luce de Luna. Número 3, que ejercitó los 600 metros en 46.3 en pelo cómoda, viéndose muy bien y remató en 13.3. El 2, Sweet Flower, número 2, será una de las grandes aspirantes. La velocidad de la competencia lleva la monta de Baker Acosta, de la cuadra de José Luis Balsán, el pollito. Esta yegua realmente quedó de turno en su anterior, 600 metros en 43.3 en pelo, viéndose muy cómoda y rematando en 12.4. Y cerraremos con la eterna favorita, el dato súper, súper, súper atrasado de la número 7, Grand Dynavid, número 7, que por supuesto es la atropellada de la competencia, volará en los metros decisivos, trabajó de segunda vuelta los 600 metros en 42.1 en pelo cómoda, rematando en 12.3, es la trifecta destacada en la décima competencia, el 3, Luce de Luna, el 2, Sweet Flower y la número 7, Grand Dynavid, número 7. Desde ya, desde hoy lunes, le deseamos por supuesto la mejor de la suerte para este domingo en el Óvalo de la Rinconada. Recuerden que el factor multiplicador para el 5 y 6 es de 4. Mucha suerte y recuerden que el día viernes tendremos el cuadrito destacado. Que pasen, por supuesto, una semana de mucho éxito, de muchas bendiciones y será hasta la próxima.